Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Viernes, ya final del mes de julio, principios de agosto. Ahora sí que entramos ya en la recta final, aunque parezca mentira, pero ya entramos en la recta final ya del verano, ¿no? Bueno, del verano, más que del verano, de estos meses de descanso, de vacaciones para muchos y para otros, como es mi caso, pues meses de muchísimo trabajo, ¿no? Eso es así y es verdad que mi profesión es lo que tiene. Pero bueno, antes de nada os quiero recordar que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito. Recordar pestañita de suscribirte, campanita y, oye, le das al like para reconocer mi trabajo, que siempre viene muy bien y, oye, que me gusta que me deis like. Bueno, dicho esto, hoy es el día. Y diréis, ¿el día de qué? Bueno, pues hoy es el día donde se la juega muy mucho, Mediaset. Y es la verdad, hoy se la juega. Hoy es un día que tienen anotado en el calendario como un día importante para ellos. Esta noche se estrena La última noche, con Sandra Barneda y otro chico que va de copresentador. Vamos a recordar, ayer el programa de la tarde, que es verdad que ayer no estaba Sandra Barneda porque estaba ensayando para el programa de esta noche, los ensayos finales, pero vamos a recordar el programa de ayer, Así es la vida, marca mínimo histórico un 7,1. En la vida se había vivido una situación, pero ni parecida en Telecinco, en Mediaset. Nunca. Vamos a recordar las palabras del exdirector de contenido. A ver, es que estoy aquí, estoy de guardia, ¿eh? Por eso miro de vez en cuando a los que pasan. El exdirector de programas de entretenimiento de Mediaset, esas palabras que ayer verbalizó públicamente, que yo ya lo dije, que eso ya llevaba bastante tiempo ya sonando por los pasillos, ¿no?, por llamarle de alguna manera, de Mediaset, que era que, oye, que a lo mejor la cadena se está dejando que se vaya para abajo para un ERE grande, un ERE de todo el mundo, ¿no?, para externalizar absolutamente todo. Pero yo no sé si eso será verdad o será mentira, no lo sé si tendrá razón o no tendrá. Lo que sí es una realidad, y así lo hemos podido ver esta mañana, es el dato de audiencia de ayer del programa Así es la vida. Un 7,1 de audiencia de Cher. Eso, pocas cadenas lo pueden soportar, pero Mediaset, después de lo que ha sido Mediaset, que esté en la situación que está, hace pensar muchas cosas, ¿eh? A mí, yo lo que no entiendo es, sí es verdad que es un programa que va a terminar ahora a final de septiembre, al final de agosto, perdón, a primero de septiembre. Es un programa que tenía los días contados, pero es que le van a dejar los datos de audiencia a Ana Rosa Quintana cuando llegue, en unos datos que, hombre, por poco que haga, va a ser más audiencia, creo yo, yo ya no sé qué va a pasar ahí, pero lo que sí está claro es que levantar una cadena que la van a dejar tan hundida, va a costar muchísimo trabajo. Esa es la realidad, porque no le funciona absolutamente nada. Por eso hoy es un día marcado en el calendario, marcado en rojo en el calendario de Mediaset. Como hoy no funcione el programa de La última noche en Mediaset, de verdad que le podemos dar ya por muerto a Mediaset, ¿eh? Es que es muy grave, yo me estoy poniendo serio, pero es que la realidad es que es muy, muy grave por una cadena cómo se está desinflando eso en temas económicos. Estamos hablando que son muchos millones, ¿eh?, de euros, ¿eh?
porque la publicidad baja, la publicidad ya no vale lo mismo, tienen una situación muy delicada Mediaset. Vamos a ver, en un principio, viendo los invitados que van esta noche al programa, Marta Fri y Miguel Ángel Revilla, no sé, me cuesta creer que pueda funcionar, pero bueno, oye, pues no sabemos, ¿no? Pero me cuesta creerlo. Después los colaboradores, Pilar Rahola, el otro. A mí me recuerda mucho al comienzo de La Noria. Es más o menos, yo creo que quieren hacer un programa de ese tipo, La Noria, que quepa de todo, que quepa en un momento dado una entrevista del mundo del corazón a una entrevista política. Yo creo que por ahí van los tiros, pero claro, estamos hablando que eran otros tiempos. Vamos, yo me acuerdo perfectamente del programa de La Noria cuando empezó, porque yo empecé en ese programa también. Yo arranqué ese programa, en el primer programa de La Noria, ahí estaba yo con Urdasi, con Miguel Ángel, ¿cómo se llama?, la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no, José Luis Rodríguez, ¿no?, o Miguel Ángel, bueno, el del Pepe. Era un batiburrillo ahí, lo mismo estaba yo que estaban otros, que era de política, tal. Bueno, era una mezcla que creo yo que es lo que quieren hacer. Lo que pasa que es que los colaboradores que van a llevar es que no llegan ni a eso. Pilar Rahola, lo que pinta Pilar Rahola ahora en un programa de televisión a nivel nacional. Yo no sé, oye, ojalá le funcione, ojalá le vaya bien. Sabéis que nosotros nunca le deseamos el mal a nadie, pero sí es verdad que tenemos que ser coherente y tenemos que ser críticos. Sí, críticos con la situación que hay ahora mismo y sobre todo objetivo, ¿no? Yo lo que quiero siempre es dar mi punto de vista, pero basándome en datos, basándome en hechos y basándome en información. Y es verdad que ahora mismo Telecinco, tal y como está, le va a costar la propia vida poder levantar las audiencias, pero ya no en septiembre. Estamos hablando en diciembre, en enero, en febrero. Si no espabilan y dan un golpe encima de la mesa, que eso también es un rumor que ya lleva bastante tiempo. En cualquier momento, el otro día me llama un compañero mío que trabaja en Mediaset y me dice: Diego, creemos que van a dar un golpe encima de la mesa los altos directivos, la cúpula, y van a empezar otra vez a tirar de gente que saben que tiene audiencia sí o sí, y de programas que tienen audiencia sí o sí. Eso no quiere decir la fábrica de la tele, ¿eh? No equivoquéis. Pero él había escuchado que como esto siga mucho, hay una parte dura, una parte en la cúpula de Mediaset que está pensando que esto es inviable y que en cualquier momento pueden dar un golpe encima de la mesa. Vamos a ver lo que pasa esta noche, importante día, vamos a estar muy atentos. Y mañana nos levantaremos muy temprano para ver los datos. Como fracase este programa, cuidado, van a saltar todas las alarmas en Mediaset. Que yo lo que no sé es cómo no han saltado ya. Pero bueno, yo seguiré trabajando. Estar atentos al canal, ¿eh? Estamos esperando a un personaje que quiero hacerlo en directo para el canal. Besos, adiós.